Odio a las minas, es increíble cómo son capaces de romper las bolas y siempre les sale bien. Tienen todos los privilegios del mundo y se siguen quejando. Uno viene cansado a estudiar, laburar, lo que mierda sea, y se quiere subir al colectivo, pero siempre viene una conchuda ahí embarazada y agarra y con todo nenito quiere un asiento y encima a veces para hacerla peor no lo pide ella. Viene una conchuda aparte y dice, ¿qué no hay caballeros que den el asiento? Y dale vos, la concha de tu madre, ¿qué tanto te cuesta? Así como uno quiere mover el orto, yo tampoco. Anda rompiendo la bola con el aborto y se sube con la panza llena de leche. Si hubiesen cogido uno con plata, por lo menos, en vez de andar cogiendo con único que les dio es SIDA. Bayonetta 2 es un juego de acción. ¿Sabés qué es la acción? La acción es cuando algo pasa y 0,1 segundo después. La acción es cuando tenés que pelear contra cosas grandes y no satisfecho con eso, se terminan haciendo muchísimo más grandes. ¿Pero qué es lo que diferencia Bayonetta 2 del primero? Claramente la historia, la parte más importante de cualquier juego que yo le haya dedicado un video. Me alegra informarles a los fanáticos de las buenas historias que, al igual que el primer Bayonetta, no entendí un carajo. Desde el prólogo ya te estás cagando a piñas y cada tanto sale una cinemática. Por lo que puedo entender, algo pasa que tu amiga pierde el alma y tenés que ir a la entrada del infierno para rescatarla, que por algún motivo está encima de una montaña. Por el camino te encontrás con mi amigo el Little Nigga, después de eso no entendí. Todo sigue estando re piola, te encontrás dos bayonetas por algún motivo, pero no entendí. Le juro, jugué el primer Bayonetta como 4 veces en 3 idiomas diferentes y a día de hoy, fecha que estoy escribiendo este video, no lo entiendo. No sé si es porque no presté atención o porque es una mierda, pero lo mismo me pasa con este juego. Aún así, las cinemáticas son de lo más facheras porque sabes que la gente chupa un rehuevo de animar, son imágenes estáticas, pero las importantes no dejan de ser un deleite de acción con puras piñas por todos lados. Pero aprovechando que tengo que hacer este video, vamos a ver una explicación de la historia de Bayonetta. ¡Ah! ¡Una mierda! El gameplay, por otro lado, e increíblemente, es mucho mejor que el primero. ¿Por qué increíblemente? ¿Cómo mierda estas peleas visualmente espectaculares, llenas de detalles, con bichos enormes que se cagan a piña mientras vos controlás a los más chiquitos que también se recagan a piñas, pueden entrar, correr, funcionar y andar en esta mierda? Fachero es el adjetivo que define tus acciones acá. ¡Bayonetta! Tiene un boxe tan fluido, lleno de piruetas, saltos y giros que vas a ir desbloqueando con anillos a medida que mate, cada uno mejor que el anterior. También, todos saben que cualquier hack and slash se debe tener un devil trigger o de otra forma no es un hack and slash. Bayonetta 1 no lo tenía. Cuando acumulabas las pelotitas, lo que pasaba era que le podías hacer la tortura de polla y cojones a un ángel, quitándole gran parte de la vida. En Bayonetta 2 dijeron, sí, ahora esto es un juego. Usa la misma mecánica de la tortura de polla y cojón, pero está tu elección hacer dicha tortura o potenciar tus ataques. ¡Y a la mierda que se potencia! ¡Mirá, son gigantes! En serio, ¿cómo es posible que esto ande en la Wii U sin tener un fotograma por milenio? En cuanto a la banda sonora, si bien la mayoría de veces suena el mismo tema de mierda, a diferencia del juego anterior, que por lo menos eran dos temas de mierda que se iban cambiando. Aún así, Bayonetta 2 nos otorga una gran calidad y variedad en cuanto a la música, dejándonos joyas como temas para bailar como y sin duda mi favorito que suena. Bayonetta 2 es otro juegazo de Platinum Games, que por si no se dieron cuenta, creo que me gusta mucho. Recomendado absolutamente todo el mundo que no le tenga miedo a una teta y que le gusta apretar botones. Imagino que todo lo aprendido de este juego lo van a aplicar y mejorar en Bayonetta 3, que por lo menos va a salir para una consola de mierda, pero no tanto. Y encima, mientras hacía este video, resultó que después de como 4 años por fin mostraron progreso del juego, y en mi opinión, sin llegar a exagerar ni parecer un fan loquito de mierda, la verdad que parece un juego. Y si este video de Bayonetta 2 no les convenció, es porque no vieron el verdadero juego. Ahora, para convencerlos, les voy a dejar un gameplay completo.